Hola amigos de Fotomundos, soy Salva Rodríguez, estoy ahora en Jalisco, México. Llevo viajando en bicicleta desde enero de 2006, he recorrido África, Asia, América y ahora en octubre estoy a punto de regresar a Europa para recorrer el último continente de esta vuelta al mundo y regresar a España. En bicicleta porque viajé siempre en mis vacaciones, lo considero el vehículo idóneo. El mundo es demasiado pequeño para ir en moto, demasiado grande para ir andando, y en bicicleta pues uno lleva una velocidad a la que se puede disfrutar con el ojo humano de la naturaleza, y por otro lado no tiene puertas, no tiene ventanas, es sencillo que la gente te pare y puedas tener una conversación agradable con ellos. La bicicleta es el vehículo de contacto con la gente. Siempre he querido viajar solo. Mi idea fundamental es hacer amigos por el camino, es tener el contacto con la gente. De esa manera, viajando con pareja, viajando con más personas, se reduce ese contacto. La gente siempre se ve intimidada a interrumpir una conversación entre dos viajeros. Sin embargo, estar solo es ofrecer a los locales la posibilidad de hablar con ellos. Y por otro lado, me gusta la soledad. La soledad es una manera de descubrirse, es la puerta hacia uno mismo y para mí nada más hermoso que estar acampado en una estepa de Mongolia o en medio del Sahara en soledad. África no es pobre. Yo diría que, bueno, desde el punto de vista del bolsillo con el que juzgamos todo en Europa, África es pobre, pero desde otros puntos de vista África es rica. La esperanza, la alegría de la gente, la felicidad, la familia convierten a África en un continente rico, y desde ese punto de vista a Europa en un continente pobre. En África no hay psiquiatras, tampoco se necesitan, no hay depresiones. Entonces, desde un punto de vista más amplio de la palabra pobreza, yo diría que África es rica, no es pobre. Lugares del mundo para ver. Aparte de esos famosos, yo destacaría Semuc Champey en Guatemala, las esquinas que hay en los Andes perdidas. Hay cientos de lugares en los Andes con lagunas perfectas, con colores que parecen sacados de la luna y que son realmente pues, mucho más bonitos que esas lagunas de postal que vemos a veces en Suiza. Tampoco dejaría de ir a Mongolia o a Kirguistán, dos países que tal vez no aparecen en muchos panfletos turísticos, pero son tal vez los dos más hermosos del mundo. Y tampoco me perdonaría no cruzar algunos lugares del mundo deshabitados como los llanos de Colombia o los altiplanos del Tíbet. Pienso que en un mundo excesivamente marcado por la propaganda de los panfletos, hay que recuperar el viaje de Marco Polo, hay que recuperar las largas distancias, ir a los lugares que no son turísticos, pues porque es ahí donde se encuentra realmente la aventura. La aventura no está en el sureste asiático, ni en Tailandia, y bueno, pues de alguna manera se está convirtiendo, gracias a las guías de viajes, a la experiencia turística en un museo más, o casi en algo como un centro comercial. Mis lugares favoritos sin duda estarían lejos de donde el turismo está organizado. Ha habido varias veces que se me ha pasado por la cabeza volver a casa. No lo he hecho porque me compensaba más la maravilla de tener delante de mi rueda el mundo entero. Mi casa es pequeña, pero el mundo era mi jardín. Regresar a volver a ser un profesor de instituto me atraía menos que volver. Entonces sí, ha habido momentos duros, varios momentos duros en los que te tienta la posibilidad de volver, pero cuando descansas unos días y recuperas la cordura, pues el mundo es bastante más interesante que regresar a una vida de trabajo donde sabes lo que vas a hacer desde septiembre a octubre, perdón, septiembre a junio, en mi caso, siendo profesor. Yo salí de España con los ahorros que tenía y me duraron más o menos hasta Japón. En una bici se gasta poco, es económico, tienes tu propio hotel, tienes tu propio restaurante encima con tu tienda de campaña y tu cocina. Entonces he estado gastando unos 3.500 dólares al año. Aún así el dinero se acaba y
Posteriormente, desde Japón, lo que comienzo es a escribir libros. Comienzo una serie sobre esta vuelta al mundo titulada Un viaje de cuento, y primero en 2012 se publica África y en 2014 Asia, y ahora en 2015 se va a publicar el de América. Afortunadamente, pues bueno, los libros están vendiendo más o menos bien y me están permitiendo, o me han permitido continuar esta vuelta al mundo.